Hola, Toros. Me llamo Ossi Mäntylahti y en este video vamos a tocar el tema de cómo manejamos el valor de inventario en sistemas de ODO. Esta presentación tiene dos partes. En la primera parte vamos a ver los principios y la teoría en una presentación de láminas de PowerPoint. Y después esta vamos a ver cómo se maneja el valor de inventario en ODO. Y típicamente el valor de inventario es algo que es importante para negocios y esta es algo que los gerentes de negocio importan, pero ¿cómo podemos lograr información actual sobre el valor de inventario es típicamente un asunto para los contadores? Mira, yo no soy un contador y por eso a mí no me importaba tanto cómo se hace esto, pero una vez cuando empezó a estudiar más sobre ODO y entender esta es una maravilla el sistema y con ODO yo puedo entender cómo puedo manejar el valor de inventario sin preguntar a mi contador. Y por eso vamos a ver un poquito sobre el presentación. Ok, en ODO, ¿cómo se maneja el inventario? Valor de inventario está manejando en ODO siempre a través de categorías. Por defecto, ODO tiene una método manual o estándar en ODO para establecer el valor de inventario. ¿Y qué significa esto? Esto significa que su expectativa es que un contador va a entrar en el sistema y una vez cuando se metió allá, se va a grabar el valor de inventario. Eso no tiene, de verdad, eso no tiene mucho sentido porque nunca he visto que un contador quiere entrar en inventario y guardar los datos de valor de inventario allá, tal vez en su otro sistema de contabilidad, pero tal vez en ODO no. Ok, entonces, ODO ofrece dos maneras de realizar el valor de inventario. FIFO, que significa First In, First Out, las primeras entradas, primeras salidas, y Average Cost, costo promedio. Y para tener beneficio de estas, es necesario de utilizar categorías de ODO. Por favor, toma en cuenta que esta es una configuración. Categorías en este sentido son una configuración global de ODO. Entonces, en el caso que usted tiene dos o tres almacenes, eso no es por almacén, eso es por todos los productos. Y es posible de tener estas algunas categorías sin de forma automática o con la forma automática. Es una de configuración inicial, usted debe decidir cuál es la forma de valoración de inventario. Mi recomendación es que se utiliza FIFO o ALCO, dependiente del tipo de negocio. Ok, una razón por qué ODO no permite hacer esta en todas sus instalaciones es que una método de costos en ODO es por defecto estándar y manual. Y una vez cuando se intenta establecer estas cuentas, este método, hay un error que no se puede establecer esta porque falta cuentas. Y efectivamente son cuentas de valor de almacén, su ¿cómo se dice journal en español? Diario y unos cuentas promedio. Unos cuentas temporales para las llegadas y para las salidas. Y por eso, cuando nosotros instalamos ODO, creamos estas cuentas en la plan contable como unas cuentas extras para no
mezclar asuntos en sistema de Odoo. Al propósito, en esta presentación, mi sistema de demostración tiene una plan contable de Finlandia, pero los mismos principios sirven en Odoo. Les voy a explicar también en el caso que hay algunos idiomas de raros allá. Pero efectivamente, lo que hemos hecho, hemos metido en la contabilidad de Odoo y usando agregado allá cuentas 1531 de valor de inventario, 1532 compras valores provisionales y 1533 valor provisional de ventas. Una vez cuando están hecho, podemos ver el valor de inventario en sistema. Y la manera, gracias a Odoo versión 16, hay una nueva plan de precios de Odoo, y eso significa que todos los sistemas de Odoo ya tienen también un módulo de contabilidad. Y muchos de estas características están en el sistema de contabilidad. Y una vez cuando están visibles en el sistema de contabilidad, es muy útil de utilizar esto, aunque la contabilidad oficial puede seguir en una otra sistema. Entonces, hay dos maneras de ver el valor de inventario. Uno es para ver informes de contabilidad y haya libro mayor o en este sistema General Ledger. Y otra es para entrar en el módulo de almacén y allá ver el valoración de inventario. Y estas sirven por dos diferentes usos. Y eso es, en el caso que yo tengo que elegir una lámina, lo más importante de esta presentación, esta sería la lámina más importante. Para establecer un valor de inventario, cada movimiento debe seguir todo el proceso de todos los pasos de determinar cuál es el valor en el inventario. Y el valor de inventario, su fuente son los pedidos. Porque Odoo va a valorar inventario según lo que el negocio pagó para comprar el inventario. Entonces, por eso es importante que validamos la entrada de bienes y ya una vez hecho, y esta ya es visible en las cuentas de intermedio. El proveedor va a enviar una factura y por eso, una vez cuando está hecho, es visible como valor y también visible como gasto, porque nosotros tenemos que pagar por esto. El proveedor va a otorgarnos una factura y nosotros guardamos esta como un costo y valor y tenemos que hacer una coincidencia con estas. Les voy a enseñar esta en un rato, pero ustedes pueden pensar que esta es como una juego de Tinder y hacemos una match entre un evento de Odoo y un evento de estado de cuenta bancaria. Y hablando sobre este extracto de cuenta, una vez cuando está guardado allá, ya todo está listo con el proceso. Estas son las láminas para enseñar los pasos y allá podemos ver cómo es el valor hecho en el libro mayor. Una vez cuando hemos aceptado una entrega, eso ya está visible en el libro mayor. Y podemos ver que en libro mayor, una vez cuando la mercancía llega, se está visible en la columna de débito y en la cuenta 1531, cuál es el valor de inventario, y 1532, cuál es el temporal para las compras, y allá podemos ver que esta es en la columna de crédito.
Cuando un proveedor nos va a enviar una factura, tenemos que registrar que esta va a ser pagada y que va a pasar esta, ya significa que esta es visible también en unas cuentas de compras. Y una vez cuando la factura está marcada como pagado en sistema de Odoo, esta ya va a ser visible aquí en el débito y crédito en la cuenta 2870, pero necesitamos uno más paso, cuál es la consolidación. Y efectivamente, en el caso que el sistema de Odoo no está conectando con la cuenta bancaria, lo que es muy común en sistemas de Odoo, es efectivamente, en el caso que Odoo no esté certificado o según algunos bancos, tenemos que guardar los estados de cuentas de forma manual. Naturalmente, en un sistema de vivo de producción hay métodos como guardar los eventos en el estado de cuenta de forma como múltiples una vez, pero en esta demostración hacemos estas uno por uno que ustedes pueden seguir el proceso. Y en el caso, una vez cuando está creando que hemos recibido el pago ya está recibido, eso significa que vamos a ver un listón verde aquí y esto significa como esta es el pago. Pero eso no es todavía listo. Necesitamos ver también guardar el evento en el estado de cuenta. Y aquí podemos ver cómo hacemos esto. Efectivamente, tenemos que crear un estado de cuenta con movimientos en la cuenta bancaria. Y allá estoy guardando un ejemplo de un evento en la cuenta por 10 euros. Entonces, nuestro balance inicial era 1000 euros y terminamos con 990 € y pagamos 10 euros para el proveedor por su factura. Y hacemos el juego de Tinder, hacemos una match entre el pago de cuenta bancaria y el evento de Odoo. Y una vez hecho, ya estamos listos. Y aquí el listón verde se va a cambiar en inglés, es paid. Vamos a ver que está en español, creo que está pagado y podemos ya cerrar todo el proceso. Y aquí voy a mover mi cara un poquitito y podemos ver cuál es el valor de inventario real aquí. En este caso ya está vacío el inventario, pero vamos a ver esto en un ratito en el sistema de Odoo y ustedes pueden seguir porque en esta lámina ya hay muchísima información en un espacio muy, muy pequeño. Ok, supongo que tenemos esta tasa. Esta es tasa de Iittala, se llama Taika y es una maravilla. Supongo que yo he comprado esta para mi almacén para vender por 10 euros. En las próximas semanas, el vendedor me está avisando que gracias a la inflación ya tenemos que cobrar más dinero por su tasa, señor. Okay, ¿cuánto sería? 15 euros, señor. Okay, el precio se aumentó mucho. Bueno, es una tasa de diseño. En todos modos, quiero comprar estas y sigue vendiendo estas. La pregunta sigue, ¿cómo tomamos esta en cuenta de valor de inventario? Hay tres maneras de formar el valor de inventario. Número uno es FIFO, First In, First Out. Esto significa que una vez cuando realizamos una venta, en la contabilidad tomamos siempre lo más antiguo, la primera llegada va a ser nuestra primera salida. Y con esta tomamos en cuenta que el precio puede ser según lo que pasó con la compra. AOC, Average Cost, es precio promedio de todas las compras cuales hemos realizado. Y último es LIFO,
Last in, first out. Eso no es tan común. Y aunque algunos países dicen que está bien, se puede usar esta estándar LIFO, hay algunos estándares de contabilidad, es decir, por ejemplo, NIF o IFRS International Finance whatever standard, no permite utilizar la forma LIFO para establecer valor. El problema es con inventario obsoleto y si ellos no quieren está bien, entonces, pero es importante que ustedes entiendan que eso también es posible con uno en el caso que su negocio necesita utilizar LIFO. A propósito, en el caso que ustedes valoran su inventario con forma de LIFO, no es posible de establecer una valoración de inventario en diferentes formas. Tiene que elegir cuál sería el valor de inventario. Pero es posible que una categoría sería con valoración de average, de promedio, y otro sería como primeras entradas, primeras salidas. Ok, en nuestro ejemplo de tasa, el precio era 10 euros por unidad. Luego yo compré dos unidades por 15 euros cada uno, entonces el precio era 30 euros por todos. Y lo que está pasando aquí es que yo veo el valor de inventario ahorita es 40 euros. Entonces, primero he comprado las mercancías por 10 euros, recibí una unidad, luego he comprado por 30 euros, recibí dos unidades, entonces el valor es 10 más 30, lo que es 40. Ok, sigo en el negocio de vender las tasas y tengo pregunta. En el caso que puedo vender esta tasa por 200 euros, ¿cuál es el impacto en las ventas en el valor de inventario? Y la respuesta es ninguna. Aquí, una vez cuando yo vendí esta tasa por 200 euros, eso, yo tengo tres de estas tasas. Alguien puede pensar que, ok, el valor de mi inventario sería como 3 más 200, lo que es 600 euros, pero no. El valor de inventario es siempre según lo que yo pagué para tener estas mercancías en mi inventario. No importa lo que voy a cobrar por estas tasas. All right. En este ejemplo podemos ver que hemos vendido una unidad por 200 euros y podemos ver que esto ya está en cuenta 15.33 allá, pero no es visible en valor de inventario porque sigue de ser 40. Es porque no hemos todavía hecho la entrega de mercancía. Entonces, tenemos que establecer la entrega de mercancía al cliente que ellos pueden ver y también tenemos que seguir el mismo proceso de toda la cadena de valor para las facturas de nuestros clientes. Entonces, en inglés es en in-payment, una vez cuando registramos el pago, vamos a ver lo que está en español y una vez cuando está hecho, vamos a mover mi cara, podemos ver que la balanza se va a reducir hasta 30 euros porque vendimos la primera tasa al cliente. Ok, otra manera para ver el valor de inventario es para ver con el módulo de almacén y allá podemos ver inventario a la fecha y allá. Movemos mi cara otra vez, podemos ver cómo en español podemos ver los eventos. Lo más antiguo es aquí abajo y podemos ver que ya llegó una, yo pagué 10 euros por esta. Ya llegó dos, yo pagué 30 euros por esta, ya vendí uno y entonces el valor de mi inventario tiene menos 10 euros. Entonces, ahorita mi valor de mi inventario es 30 euros.
Bueno, una pregunta también es costo de importación, en inglés landed cost, y cómo se maneja esto. De verdad, con Odoo Vanilla, sin nada, ningunas extensiones, eso es posible, pero es laboratorios. Entonces, la idea es que esto significa que el valor de inventario y gestión de bienes tiene que tomar en cuenta también como los costes de transporte, seguros, aduanas, etc. Y es posible efectivamente, si, especialmente si utilizamos como cuentas analíticas y las etiquetas o tags de Odoo. Pero hay un módulo excelente, se llama Browsing for Automated Stock Landed Cost Calculation, y cuesta como 40 euros, y es recomendable utilizar esta en lugar de intentar hacer esta landed cost en la forma manual en Odoo. Bueno, esta sería la teoría de presentación. Vamos a ver, meter en el sistema y vamos a ver esta en vivo. Alright, aquí tenemos el sistema de Odoo y podemos ir allá en el inventario y ver lo que existe aquí. Eso es ahorita está vacío y tiene solamente esta taza. Vamos a editar esto para hacer en español. Staika. Y tiene precio de venta 50 euros más impuestos de Finlandia 24 euros. Sí, el IVA es 24 euros en Finlandia. Y podemos ver que esta es en bajo categoría de producto Coffee Max. Y vamos a ver las categorías de productos. Aquí tenemos Coffee Max. Y esta es primeras entradas, primeras salidas, PEPS o FIFO. En inglés, y valoración de inventario está hecho en la forma automática. Y aquí son las cuentas. Hemos establecido cuenta de valor de existencias, es 1531, entrada de existencias es 1532, y salidas de existencias es 1533. Y hemos establecido estas aquí en el módulo de contabilidad, configuración, plan de cuentas. Aquí hay muchas cuentas en fines, pero lo importante es estas. Hemos creado estas de valor de inventario, llegadas y salidas aquí. Y durante esta presentación yo voy a ver mucho de contabilidad, por eso voy a abrir mi libro mayor aquí, como un informe, y vamos a regresar en esta y vamos a ver paso por paso lo que está pasando en el libro mayor. Pero como ustedes ven, esta es un sistema de pruebas, eso es vacío. Alright. Ok, esas son solamente cuentas por defecto, no importa. Vamos a ir al libro mayor. Bueno, y aquí vamos a realizar nuestra primera compra. Entonces, vamos a crear una solicitud de cotización para nuestro vendedor por nuestra tasa de Taika. Y compramos estas por 10 euros, una unidad. Y ahorita, porque estamos en un sistema de pruebas, lo que voy a hacer, voy a borrar los impuestos, porque es un sistema de demostración y prueba, y por eso podemos quitar estas, porque son efectivamente impuestos, son solamente como una pass-through para la contabilidad. Pero es más fácil entender sin impuestos. Ok, guardo esta. Y hemos realizado una compra. Confirmar pedido. All right. Ya tenemos esta en la contabilidad. Vamos a ver. No hay. ¿Por qué? Es porque esto es solamente nuestra decisión de compra.
Antes que nada, antes que podemos ver el valor en inventario, tenemos que ver que podemos recibir estos productos en el inventario. Y vamos a recibir. Y validamos esta. Uno nos está avisando que una tiene que ser aceptada y vamos a procesar todos los unidades. Y ahorita, cuando regresamos en Libro Mayor, podemos ver interesante. Entonces, la balanza inicial de nuestra cuenta de valor de inventario era cero, pero ahorita hemos realizado una compra de valor por 10 euros y esta es visible aquí en el valor en la columna de débito. Y nuestra cuenta temporal tiene lo mismo en su columna de crédito. Y porque estas cuentas van a ir mano y mano, esto significa que la balanza de contabilidad ya se estableció. Muy bien. El próximo paso en Odoo sería para crear una factura. Y vamos a crear la factura de nuestro proveedor. Bien, 10 euros y vamos a añadir allá una fecha en este sábado y vamos a confirmar. Entonces, ya hemos publicado esta en la contabilidad y eso ya significa que esta debe ser visible aquí en Libro Mayor y de verdad podemos ver aquí en la cuenta 4000, ostos significa compras. Podemos ver un débito de 10 euros y podemos ver los créditos de compras. Podemos ver que hay 10 euros en su columna de crédito. Seguimos el proceso. Registramos el pago porque ya hemos pagado al vendedor. Y aquí podemos ver que hemos pagado por 10 euros al vendedor con esta noticia, nota. Ya nyt ahorita podemos ver lo que está pasando. Podemos ver que en proceso de pago está visible allá y ya esta es verde, que esta significa ya todo está bien. Podemos tal vez agregar aquí una nota que anexo. Aquí hay comprobante de pago ya está bien. Pero el proceso todavía falta un paso. Y este paso es para guardar el evento en el módulo de contabilidad. Y aquí tenemos que crear un evento en nuestra cuenta de banco. Y vamos a poner. Podemos poner una balanza inicial por 1000 euros y agregamos una línea. El vendedor nos vendió esta. Y el importe es 10 euros. Entonces pongamos aquí 10. Pero falta una cosa. Eso debe ser negativo, porque esta es algo que estamos guardando allá, porque y esta es en el caso que algo va a salir desde nuestra cuenta de bancaria, tenemos que guardar en el estado de cuenta de forma negativa. Y Odoo está calculando la balanza, lo que debe ser en esta estado de cuenta. Naturalmente, en el sistema de producción, aquí tendría como 10, 20 diferentes eventos, pero aquí vamos a poner 990. Y entonces, 990. Y ya podemos guardar y publicar el evento.
Y vamos a jugar el matching, es consolidar. Y ahorita Odoo está sugiriendo con su inteligencia artificial que estos eventos en Odoo y este evento en cuenta bancaria parecen que van a ir juntos y por eso podemos validar. Y podemos ver el hombre de arco iris y ya estamos bien. Alright, esta concluye el proceso de eventos de Odoo. Entonces vamos a ver lo que pasó en el libro mayor. Y ya tenemos muchos más eventos aquí en el libro mayor. Podemos ver que aquí la balanza de valor de inventario es 10 euros, porque hemos comprado un evento por 10 euros. El ínterim temporal tiene esto en su crédito y hemos recibido una factura desde nuestro proveedor y hemos realizado una transferencia al proveedor. El banco está enseñando que tenemos un evento de pago allá y aquí podemos ver que nuestra cuenta de crédito y las compras sí, efectivamente cancelan porque hacen una match. Entonces, ahorita nuestra balanza de valor de inventario es 10 euros. All right. Y ya llegó inflación. Vamos a comprar más. Pero en este caso, hacemos el mismo vendedor y hacemos ahorita. Ya tenemos relación con este vendedor. Él tiene una cotización de 123 y vamos a agregar dos tasas por precio por unidad de 15 euros y quitamos los impuestos allá. Entonces, compramos esta por el precio ya está más alto. Confirmamos el pedido. Realizamos la recepción. Validamos la recepción. Y realizamos aquí una factura de proveedor. Y aquí en la factura podemos poner que la fecha es hoy. Y referencia de factura, y referencia de pago es 123. Ok. Y ya podemos guardar esta y establecer que eso ya está listo. Y registramos una pago con una memoria de 123. Les voy a enseñar en un rato, porque esto es importante. No sé si en México no se usan tantos como estas formas de identificación. Algunos países como Finlandia, cada factura tiene una referencia bancaria, lo que tiene que ser usado para establecer que eso es la pago para esta factura. Bueno. Pero creamos esta pago y ahorita vamos a ver que esta ya está en el proceso de pago. ¿Qué falta? Tenemos que guardar el estado de cuenta. Entonces, vamos a ir a la contabilidad. Y aquí creamos la segunda estado de cuenta. Y etiqueta es 123 y partner es Ossi Vendedor y hemos pagado 30 euros a este vendedor. Entonces la balanza calculada debe ser 960. Alright. Entonces, ahorita guardamos esta y publicamos esta. Y una vez, ¿por qué yo escribí este 123 como etiqueta? Vamos a ver qué va a pasar cuando voy a conciliar esto. En este caso, cuando yo guarde los datos de pago de forma completa, Odoo va a ver que, ajá, ok, esta es el mismo y su
Esta va a establecer que Odo va a entender que, ok, esta evento en Odo y esta evento en cuenta bancaria van a ir juntos. De forma automática, esta va a pasar y solamente Odo va a hacer este emparejamiento solamente una vez cuando Odo es bastante cierto que esta es, eso ya va a ser lo que tiene que ser. All right, hemos realizado la compra y ahorita vamos a ver cómo va a pasar en nuestro informe de libro mayor. Ajá. Y nuestro valor de inventario, cuenta 1531, está enseñando que el valor de inventario ya es 40 euros. ¿Por qué es 40 euros? Porque tenemos que leer esta como, esta es primero evento, esta es que hemos comprado esta por 10 euros y luego hemos comprado los bienes por 30 euros. Entonces 10 más 30 es 40 euros. Entonces el valor de inventario es todo de 40 euros. Podemos ahorita ver que vamos a realizar una venta. Entonces, vamos a ir a ventas, establecer el cliente. Y vamos a vender esta por el precio de 200 euros. Y quitamos los impuestos también, porque será mucho más fácil para entender y guardamos el cotización. Confirmamos la cotización y ya está visible en el libro mayor. No. ¿Por qué? Porque no hemos realizado la entrega. Tampoco hemos realizado la creación de factura. Entonces, regresamos aquí en la entrega y aquí realizamos entrega al cliente. Validamos la entrega. También enviamos una factura. Confirmamos. Y vamos a registrar un pago. Y ahorita el pago ya está aquí. Es 200 euros y vamos a crear el pago. El proceso de esta venta está en el proceso de pago. Tenemos que hacer el mismo parte de final aquí en la contabilidad, que tenemos que crear una cuenta bancaria, tenemos que crear un estado de cuenta y establecemos esta por 200 euros. Y etiqueta es y porque y esta ya es, tiene que ser positivo porque nosotros hemos vendido esta, entonces la lana está llegando a nuestra cuenta. Entonces nuestro balance final es 1160 pesos o euros y ya podemos guardar y ahorita podemos publicar esto. Y vamos a hacer consolidación. Y ahorita la vista de consolidación ya está un poquito diferente. ¿Por qué esta es diferente? Porque no establecí ninguna referencia de pago. Tampoco yo establecí ningún como identificación de este quién está llegando a este pago. Por eso, Odoo está intentando adivinar dónde está el evento real y cómo se podemos hacer. En este caso, Odoo hace una sugerencia que tal vez este evento en Odoo es este evento en cuenta bancaria y podemos agregar esta allá y ahorita ver débito y crédito y ahorita podemos realizar el emparejamiento de estas. El señor Arcoiris ya llegó, está bien, vamos a cerrar esta de cuenta y vamos a ver el libro mayor en este caso.
Ok, ya ves que hay una balanza de 30 euros aquí. Y porque hay una balanza de 30 euros aquí, es porque llegó primero el primer mercancía por 10 euros y luego llegó mercancía por 30 euros y hemos entregado uno por 10 euros. Y recuérdense, por favor, que estas 30 euros tenía dos unidades. Cada uno por 15 euros. Entonces la balanza es la primera PEPS, primera entrada, primera salida, ya fue el primera mercancía al cliente. Entonces, podemos cerrar esto un poquito. Y vamos a realizar otra venta. Entonces, ok. No podemos duplicar esto. Ya. Confirmar. Entrega. Validar. Y realizamos el pago. Crear una factura. Vamos a editar ahorita. Una referencia de pago, fecha es aquí, y vamos a confirmar. Bueno, y registramos el pago, memoria es esta, creación de pago, en proceso de pago. Al propósito, el final de estas cotizaciones primeros es pagado. Eso es el estado final. Pero ahorita tenemos que ir a contabilidad y crear otra. Eso ya es. ¿Cuántos estados de cuentas hemos creado? Sí, ya hemos creado tres estados de cuentas. Entonces, ahorita tenemos que crear el cuarto. Y podemos. Él nos pagó por 200 euros por mismo tasa. Y establecemos que el balance final se aumentó. Guardamos esta, publicamos y consolidamos. Y ahorita está automáticamente porque ya usé la referencia. Entonces, ¿qué va a pasar en el libro mayor? ¿Cuál sería la balanza en nuestra inventario? Vamos a ver. Entonces, y la respuesta correcta es 15 euros. ¿Por qué? Porque llegó 10 euros de mercancía, la mercancía llegó por 10 euros, luego llegó por 30 euros. 15 más 15. Entonces, ya hemos entregado de primera lo que nos cuesta 10 euros y la segunda nos cuesta 15 euros. Por eso es 10 más 30 menos 10 menos 15 es 15. En este evento podemos ver también el valor de inventario y podemos ver aquí los informes de valoración de inventario y podemos ver la tasa de taika. Y esta es algo que es mucho más, porque el libro mayor no está enseñando el valor por unidad. Este informe aquí está enseñando esto. Y aquí podemos ver, se tiene que empezar a leer desde eventos bajos. Con esto podemos cambiar esto, pero vamos a leer desde bajo. Primero llegó una unidad por 10 euros, luego llegó dos unidades por 30 euros. Vendimos uno por lo que tenía valor de 15, 10 euros y vendimos la segunda cual tenía valor de 15 euros. Entonces, lo que sí, el valor final de nuestro inventario es 15 euros. Ok. Vamos a ver qué está pasando en el caso que tenemos que re regresar la mercancía. Y
Para manejar este proceso, tenemos que recordar que en Odoo los procesos de regreso de mercancía tiene dos importantes, son dos diferentes pasos: regreso de mercancía y regreso de dinero. Y estas son separados. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, voy a ir a las ventas. Y quiero regresar a la primera tasa. Aquí yo no puedo cancelar esto. Esta ya tiene esta guardado la contabilidad porque, y por eso ya está allá, ya se fue. No podemos borrar esta de este sistema de Odoo. Lo que tenemos que hacer, tenemos que regresar la mercancía. Y la manera correcta es para elegir esta funcionalidad de devolver. Vamos a devolver este producto de tasa de taika. Y hacemos esta y validamos esta. Entonces, la mercancía no ya ei llegado a nuestro inventario. Luego, en el caso que queremos regresar su dinero, tenemos que hacer esta con la factura. Y con la factura no podemos establecer esta como borrador, tampoco podemos cancelar esta, borrar, no. Lo que tenemos que hacer, tenemos que agregar una nota de crédito. Esta es exactamente lo que hacemos ahorita. Y ahorita podemos confirmar esta. Y el mismo proceso sigue. Tenemos que registrar el pago. Y vamos a crear una pago y otra vez esta va a ser establecido como en el proceso de pago. Ustedes probablemente ya adivinan lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a contabilidad y aquí crear una estado de cuenta número 6. Y ponemos esta, señor cliente, y 200 euros, pero negativo, porque regresamos al dinero a él. Y etiqueta es y tenemos que establecer que la balanza es 1.170. Guardamos esta y publicamos esta y jugamos el aparejamiento y ahorita ya tenemos que ver que okay, Odoo va a ser okay, débito es 200 créditos, 200 tenemos está bien para emparejar estas. Sí, está bien, podemos validar esta ahorita. El señor arcoíris se llegó y vamos a ver qué está pasando. El proceso ya está listo. Entonces vamos a ver que está libro mayor. Entonces, ¿cuánto sería nuestro valor de inventario? Regresamos una mercancía. Es 25 euros. ¿Por qué? Como ven, 25 euros. ¿Dónde sacaste este número? Les explico. Es, no sé si ustedes pusieron atención, ¿cuál era la mercancía yo realicé la regreso de mercancía? Ya realicé esta para la primera venta, 01. Y aquí podemos ver que hay dos facturas.
es inequales factura y regreso de inventa invoice R-inv cuales el compensación al cliente. Entonces, regresamos al libro mayor y vamos a ver aquí lo que está pasando. Primero, compramos una taza por 10 euros. Luego, compramos dos tazas, cada una por 15 euros. Vendimos una y el costo de esta taza era 10 euros. Vendimos la segunda. Entonces, el costo de nuestra taza era 15 euros. El cliente nos regresó la primera venta, cual tenía valor de 10 euros. Aunque el precio es ahorita 15 euros, lo que la mercancía exacto era por 10 euros. Y por eso 10 más 30 menos 10 menos 15 más 10 es 25. Y Odoo tiene aquí la inventario. Vamos a ver el producto. Y aquí el precio es 15. ¿Por qué esta es 15? ¿Por qué no es 10? Es porque el último precio, lo que utilizamos por este producto, era para comprar esta por 15 euros por cada uno. Bueno, eso ya era lo más importante y vamos a revisar otra vez en la presentación. Lo más importante es esta. Lo más importante de esta toda presentación es esta lámina. Proceso de establecimiento de valor. Tenemos que hacer un pedido, luego tenemos que hacer entrega, tenemos que registrar la factura, tenemos que registrar el pago y por fin tenemos que registrar estado de cuenta. En el caso que algo falta o algo no está correcto en esta cadena de establecimiento de valor, el valor de inventario va a ser un grande escándalo y es muy, muy, muy difícil de arreglar estas. Entonces, es importante que desde al inicio tenemos que utilizar Odoo en la forma correcta para guardar todo lo que está pasando en el inventario. Muy bien, esta presentación era largo y con muchos detalles, pero los asuntos de contabilidad típicamente son así, porque también tenemos que entender los conceptos. Les agradezco mucho por su tiempo, gracias a todos y que tengan un buen día.